puta madre. Oh, fuck. Broads in Atlanta, she's with the V in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacy, family, waiting to see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Hey, muy buenas a todos. Aquí Clon Deadpool en un nuevo video de Outlast. Como lo prometí, subí un pequeño trailercito. Bueno, un pequeño fragmento de lo que va a pasar en Outlast. En nuestra pequeña aventura, creo que me está yendo de la mierda. No importa, no importa. Que me vaya bien, me va a ir bien. Perdón por lo que se ve abajo, donde están las imágenes. Pero no tuve tanto tiempo de investigar cómo borrar eso. Aunque voy a averiguar cómo, ¿verdad? Para los siguientes capítulos. No lo he jugado para nada. A ver si no se traba. Esperemos y no. Pasamos la cámara de este lado. Hola, me extrañaron, gente. Ahí. ¿No? Sí. Ok. Como muchos saben. A ver si no se trabó. Sí. A ver si no se crashea el juego. Como siempre. Vamos a dejar un ratito. A lo mientras, si se tarda en el video, lo corto y. No, ya tú sabes. A lo mientras. No sé si sea porque estamos utilizando lo de grabar. Más eso. Grabar. Más eso. Le bajé mucho la resolución a esto. A ver, cámaras. ¡Échenme porras! Perdón. Échenme porras, amigo. Voy a sufrir mucho. Ok, ya estoy escuchando cosas. Está todo volumen. Ok, ahí está. Acá. Ok, ya está al 100%, lo pueden ver ustedes. Que joder, no escucho bien. Bueno, se supone que soy un periodista, por lo que he escuchado. Estamos muy elegantes por este día Estamos de noche, son las 9:29. Mount Maze Asylum. Me pregunto, ¿quién cojones entra un puto asilo de locos? Yo. Sí, voy a pasar la cámara para acá. Creo que es más divertido. Sí, mejor. Ok, si no se ve nada. Espero que sí. Si no, pongo la lámpara de mi teléfono. Vale, si no se ve nada, claro. Agarramos esto. Ok. Puedes dejar esto un momento, si lo quieren leer, léanlo. A mí no me interesa mucho, lo leeré, pero a mi manera, o sea, a mi rápido, pues. Ok, nos pondremos bien esto, porque... ¡Ay! ¡Lástima! Ok, ahí está. Bueno, se los voy a leer, pues. Voy a girar un poco la cámara para acá, así. Lo pongo, agéndale, así. Sé que no me conoces, pero debo hacer esto rápido. Podrían estar vigilándome. Trabajé durante 2 semanas en las instalaciones del sistema psiquiátricos
Murkoff, de pinche lengua, se me traba la lengua, la traba la lengua. En el monte Masai. Como consultor de software, me temo que estoy quebrando un montón de acuerdos de confidencialidad, pero les dejo pero que les jodan. Joder, tío. Están ocurriendo cosas terribles, no lo entiendo. Soy incapaz de creer la mitad de las cosas que vi. Los conductores hablan de una terapia del sueño que había llegado demasiado lejos, de algo que habían encontrado en la montaña y que les había estado esperando. Mukov está ganando dinero a costa de hacer daño a muchas personas. La verdad tiene que salir a la luz. Ah, ¿qué estás? Ok, ¿y eso por qué me incrimina? Ok, nos llevamos la cámara. Por lo que he visto en el Outlast 2, tienes que estar recuperando pilas. ¿Por qué miro hacia allá? Debería de poner la cámara hacia allá donde estoy mirando y no hacia arriba, ¿no crees? Ok. Pues vamos a ello, ¿no? Ok, nos movemos. Ok, los objetos se han actualizado. Tabulador, el espacio N y J, recopilador. Ok. Nos movemos como cualquier tipo de juego. Ok, la cámara, así nos movemos. Ok. Si me va de la mierda, lo siento. Si se ve muy oscuro, pues ya después lo arreglaré. Ah, izquierdo, qué pendejo. Pulsa el botón derecho de... Que ese pinche sonido me espantó. What the fuck. What. Había una persona ahí, ¿no? Ah, tengo la piel de chinita. Ok. En el 2013 creo que fue los mejores gráficos que hubo en un juego, ¿eh? Camiones de militares, no me interesa. Izquierda, ese sí no lo entiendo. ¿Cuál? Joder. Ah, ok. Ya sé cuál. Ok, me imagino que pues entramos por aquí, ¿no? Nope. Por la otra, intenta con la otra. Tampoco. Chócate con la pared, exacto. Control izquierda. Ah, oh, los botones son muy difíciles. Ok, entro por ahí. No, nope. No entro por aquí. Entonces, ¿por dónde? Ok, es un juego de terror. Y es algo legal lo que estás haciendo. Entonces, si te lo están poniendo... Ah, vaya, la ventana. Rueda del ratón. Ah, ok. Para el zoom. Sí, pero sin el zoom lo pudo ver. A la madre. ¡Ah! Está al tope.
Prueba y error, prueba y error. Joder, esta pinche musiquita. Por lo que veo, si me puedo caer. Sí, vámonos con cuidado. No sé por qué estoy haciendo esto. Aquí está, ¿no? La... Ah, no, está más para acá. What the f- No me gusta nada. ¿Qué fue ese sonido? What? Ah, creo que soy yo. Ok, sí soy yo. Ah, mira. No seas idiota, como porque... Oh. ¿Quién cierra la puerta de algo ilegal tan brusco? En serio, ¿qué les pasa? Ay, déjenme alzar más la cámara. Ay, sí, porque está muy abajo. Neta. Oh, mi cara de... Oh, de que ya valió verga la vida. Ok, puertas. Puertas. Puertas, puertas. No me quedo. Por lo que vi, bueno, en un... Cuando lo instalé, que te puedes exactamente asomar. Hola. Hay alguien ahí. Vamos a hacer la PC. PC, la PC. Pila, 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 pila. Bueno, ya la había visto, ¿no? ¿Para qué exagero? R para recargar. Ok. Ok, tengo 3 pilas de 10. Y tengo mucha pila suficiente. Mira. Momento no me han espantado mucho, así que pues... ¡Coño! No respires así, joder. ¿Abrimos? Sí, sí, abrimos, abrimos. No, pues no se puede abrir. Ok.
Oh, what the fuck está pasando? Se escucha la mierda con estos audífonos, en serio. Estoy tenso. Pila. ¿Qué es eso? Es una tripa. Sí, ¿no? Es un... Claro, vamos a seguir el camino de la sangre. What the fuck, estaba volviendo. ¡Ah! ¡Ay, me espantó! Era mi teléfono. Que no hay nada ya. Joder, este pues cabrón, eh. What? Ok, eso está algo criminal. Permítame que me asustes, hijo de su biche, man. Voy a poner un poco de luz. Un poquecito. Típica foto. Si le pones el flash, tonto. Ok. Esto va para WhatsApp e Instagram, eh. Ok, estamos jugando Outlast. Para los de allá y los de allá, ya saben qué pedo. Estoy grabando en todos lados. Muchos verán mi pelo, ¿verdad? Genial, ¿no? Ok. Vamos con esta mierda. Quitamos la cámara, que gastamos pila. ¿Qué pasó, amigo? ¿Me quieres acompañar en esta gran aventura de terror? No sé. Saludín. ¡Hola! ¡Hola! Te quedas ahí, ¿va? Nada más no jales ningún cable, no andes de travieso y quédate ahí quieto. La verga, pinche parkurero, ¿eh? Ok, está cerrado por aquí. Está cerrado por aquí. ¿No hay otra salida? Ok, no. ¡Puta madre! Oh, fuck. Esa música. fuck. Shit. Si me espantó esa mierda. Wow. Oh, cuando me descolgaron. Bueno, ya no es muy resultadizo, pero sí me sacó un pedo ese pinche grito. Ah, miren. Es lo que les decía. Que nos podemos esconder. Hay un hombre clavado. Oh. Ok. Vamos. Puta. No, cállate. Ah. No. Suelta. Tonto. No. Ey. Niño malo.
Vámonos, si voy a estar molestando. Te dije que no. What? ¿Cómo se me acaba? Ok, ya acabando esto. Ok. ¿Hacia dónde tengo que ir? Me imagino por donde está este hombre, ¿no? What the fuck, cabezas. Ah, qué horror. Quita la puta cámara, idiota. Oh, ¿qué es eso? Un torso, bueno. What the fuck? What the fuck? ¿Con cuál es? What the fuck? ¿Qué era eso? Ah. Neta, tengo que salir. Okay, ya me di cuenta que gasto pila utilizando la visión nocturna. Vamos para acá. Ni de pedo me voy a ir por el lugar donde apareció ese hijo de puta. Que me... okay. Neta. No hay nada ahí. Perdón por ese corte. Ok, ¿qué recogí? Creo que pila, ¿no? ¿What? Apagaron la luz, ¿no? Fue mi imaginación. Ah, fue mi imaginación. ¿Entro? No entro. Me da miedo, joder. No me deja pasar. Pues bueno, ustedes vieron que yo quise pasar. What the fuck? What the fuck? ¿Qué mierda es eso? And who are you then? Perdón si no pongo los títulos, pero se me crashea el juego. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. Por lo que entiendo, que fui mandado por un mesías, algo así. Ni idea. Ah, qué mierda era esa cosa, joder. Nuevo objeto, escapa del manicomio. Hacer el control de seguridad para desbloquear las puertas principales. Los objetos se actualizarán en su libreta. Ok. Vamos a seguir avanzando.
Hola, amigo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Por qué no llamamos What? Ah, mira, hay papeles. Se supone que lo que leí en las descripciones o en la descripción del juego, debes de recoger cada papel y leerlo. Supuestamente, J. Ah, baboso. Ok. En el asunto de la expropiación. Es que exploración, expropiación, es lo mismo. De centros psiquiátricos del Monte Sistemas Psiquiátricos Mukov. Parque Natural del Monte Masai. Carretera Comarcal 112. Uy, siento que me vean. Seguridad. ¿Qué más? Por las acciones de CME o por las circunstancias que exigieron, ok. ¡Jope! No sé, estoy nervioso y... ¿What the fuck? Ya sé, es mi primer video de terror en el canal. A ver, permítame. Pero bueno, entonces, es algo radical esto, porque no sé a dónde ir. No sé si siguen prendidos estos. Sí, prendidos. Es que la pila, ya tú sabes, ¿no? Estos nuevos pinches modelos, ¿no? Ok, sí. What? Ok, ya no se escucha, ¿por qué? ¿Por qué ya no se escucha? Me la vamos a conectar. Ahí está. Fallo. Ok. Lo tengo que ir grabando. What the fuck is eso? ¿Qué era un tipo? Que no le entiendo nada. No sé qué coño tengo que hacer. Según yo. Tengo que entrar a lo de seguridad, ¿no? Y por lo que veo está ahí. Más papeles, no hay pilas. Que yo no lo leeré porque pues es algo innecesario. Vamos a entrar. Ok, no quiero ni preguntar qué desee. Ok, en el baño debe de haber una pila. Ciérrate.
Neta, la cierra bien brusco este, güey. Hola, señor. ¿Cómo está allá abajo? ¿Disfrutando el ambiente? Cagado. Me falta el último. White. ¿Sangre? Hola, señor. No me vengo a interrumpir nada ni de sus necesidades. Yo solo quiero pilas y veo que usted no tiene. Así que... ahí los vidrios. Ok. Por lo que vi, la sangre o la eyaculación humana es la clave. La clave. Pero oye, veo un señor ahí. Ok, hasta aquí le dejamos. Por aquí la dejaremos porque tengo que investigar qué tengo que hacer. Porque al parecer aquí tengo a un hombre cerrado, encerrado y varias puertas. Así que tengo que investigar qué tengo que hacer. No sé por qué miro hacia allá, si de casa la más cámara. Tengo que investigar qué hacer. Pero sí me hace con unos buenos sustos en esto de low class. Y lo menos es que se guarda unos mensajitos para las personas. Por cierto, ya estoy editando, aparte de este video, que ya lo edité, ya estoy editando lo que es... lo que es este... ok, disculpen por todo esto. Ok. Lo que es este, lo de Pokémon. Lo de Pokémon este, el Rojo Fuego. Voy a estar dando, al principio voy a dar los nombres por los que votaron por el Pokémon que eligieron en Facebook y en Instagram, claro. En Instagram me puedes encontrar como ClonDeadPool. Por aquí lo vas a encontrar, aquí la pantalla. También en Facebook me puedes encontrar, mi Facebook personal, donde me puedes mandar mensajes y decirme qué coño hacer. Eres mi jefazo. Este, Moisés Rivas, Clon Deadpool. Mi página oficial es Clon Deadpool, obviamente. Y bueno, eso es todo. Uy, mi teléfono ya está acabando. Bueno, señores, hasta aquí el video y hasta la próxima. Por cierto, si te gustó este capítulo y quieres que suba los siguientes, dale me gusta, comparte y pues, ¿qué más te puedo decir, no? En comentarios, por favor, haré un pequeño concurso. Sí, concurso. En todos mis videos tienes que comentar este el hashtag que tú quieras ponerme, hashtag pollo, hashtag clon Deadpool, hashtag clon, hashtag Deadpool, como tú quieras ponerme, hashtag Moisés, lo que tú quieras, este, se ganará unos pequeños boletos al cine. Sí, pagados ya, te doy yo el clave y todo. ¡Que quiero! No importa. Vale. Voy a actuar como en el Outlast. Me quedó algo. Me espantó, sobre todo. Muchas cosas.
Más cuando me sale esa puta cosa. Cuando abrí la puta puerta y ese grito aquí en los dos putos audífonos de mierda. Grandotes y ruidosos. Bueno. Bueno, ya saben, ¿no? Hashtag pollo, hashtag clontes, hashtag el que tú quieras, como decirme. Y comentar algo. Yo elegiré el ganador y pues ganará una cita conmigo o una salida al cine conmigo, ¿vale? A ver la película que tú quieras. Tú me puedes mandar, ya cuando te diga, tú eres el elegido, el ganador, yo te diré qué películas hay y qué películas, y tú eliges la película, ¿vale? Eso es todo. Y hasta la gente, hasta la próxima, gente de YouTube. I'm an Albert Charles.